Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más de CDCAP Guatemala, transmitiendo desde Quetzaltenango. Mi nombre es Eric Mazariegos y bueno, ya saben ustedes, tenemos el día de hoy un curso muy rico, muy delicioso. Se ve complicado, pero es fácil, ahí van a ver, es bien fácil. Ya van a ver ustedes cómo vamos a estar hoy. Un programa ameno, un programa muy productivo. ¿Por qué? Porque usted va a aprender a hacer este delicioso postre. ¿A base de qué? Premezcla de molinos modernos. Un mousse de frutas, muy sencillo, cero complicaciones. Y una gelatina, que ¿quién no puede hacer gelatinas hoy en día? ¿Sí? Una gelatina tan fácil, que ustedes van a ver cómo se hace esto así de facilito. Así que, bueno, muy buenos días a todos. Y bienvenidos. Bueno, ¿quién dice bienvenido el día de hoy? ¿Quién dice presentes? Acá estamos viendo el programa de CDCAP. Y saludos para Arnoldo Mayorga, Claudia G. Buenos días, Chef, desde la capital. Muy bien, desde la capital. Juárez Lore dice buenos días desde Villanueva. Muy bien, Villanueva, presente Villanueva. María del Carmen Aguirre, muy buenos días para todos. Muchas gracias por el curso. Dice Patricia Hernández de Colombia. Eso, de Colombia. Bueno, ahí, bien, lejos, Colombia. Bueno, ahí está bonito, ¿verdad? Cafecito colombiano, muy buenos días. Entonces, Julia de García también, buenos días, Eric, dice, y demás personas. Sí, y definitivamente no solo está el chef Eric acá, sino que estamos con don Rosendo, que día a día o miércoles a miércoles está con nosotros. Bienvenido, don Rosendo, ¿cómo está? Ahí estamos dándole al pastelito del día de hoy. Y muy buenos días ahí a nuestro compañero Homero, que está ahí asistiéndonos. Buenos días, Homero. Buenos días a todos. Muy buenos días. Entonces, saludos desde la capital, dice María del Carmen Aguirre, Ángela Nidia, Jamie Orozco, Katy Monterroso, Miriam del Carmen. ¿Cómo está, Miriam? Ella siempre fiel, ¿verdad, Miriam del Carmen? Lourdes Montiel de Guzmán. Una excelente mañana, dice. Dios les bendiga. Saludos desde San Pablo, San Marcos. Muy bien. Desde San Marcos, presente entonces San Marcos. Beni de Ciré, Ángela Nidia, Victalina Vázquez. Muy bien, los pasteles de gelatina, dice, qué lindo, sí, se ven riquísimos. Vean esto, qué chulada de chulada, ¿verdad? Qué bonito. Y esto se los vamos a enseñar a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a estar haciendo estas bellezas, ¿sí? Hola, dice Lucy Tánchez. Saludos cordiales, se le aprecia mucho. Dice, hola, qué bien, Lucy, estamos igualmente a la orden. Francisco Ruano, Mario López, desde Washington. Mario. Muy bien, Mario. Julia de García, Mirna Rosales, Margaret, bueno, Ángela, Maribel, Brenda, bueno, ahí está, Brenda Revolorio de Misco, dice, Mayrin Reyes, hola, profe, dice, hola, Mayrin, Grisley García, bueno, y tenemos 50 comentarios, bueno, casi, son muchos, bienvenidos a todos, un abrazo para todos ahí. No puedo leer yo todo, si no me paso todo el programa leyendo estos comentarios, pero vamos a irnos de lleno. De una vez nos vamos con la formulación de pastel esponjoso. Para el día de hoy tenemos el pastel esponjoso. Oiga, esto ya lo hemos dicho varias veces y tenemos la formulación tan fácil, 12-2-2, que es para una libra de premezcla, 12 onzas de huevo, 2 onzas de agua y 2 onzas de aceite. Así de sencillo la formulación para un pastel esponjoso. En este caso,
El pastel esponjoso 12-2-2. Vamos a poder hacer, de hecho, hasta dos pasteles de este. Vamos a ver la medida. ¿Qué medida es? Vamos a ver. Este es el que vamos a hacer hoy, ¿sí? Este es de una libra, pero vamos a hacer los pasteles así, una capa de pastel, una capa de mousse y una capa de gelatina, ¿sí? Entonces, ojo, ojo. Acuérdense que estos pasteles son fríos. Yo los he puesto bien fríos desde ayer. Por eso es que están así como que incluso los tuve que congelar para que el programa del día de hoy, aquí hay calorcito y todo, no se me vayan a empezar a derretir. Pero bueno, listos, listos. Entonces, este es nuestro moldecito. ¿Cuántos centímetros tendrá? Vamos a pedir ahí que nos lo midan. Y les voy a decir exactamente cuántos centímetros para que ustedes sepan cómo es. ¿Sí? Y listo. Tazón de la batidora. Huevos, ¿sí? Huevos, agua. Lleva poquita agua porque es un pastel esponjoso. ¿Cuánto decía de 25 centímetros es de diámetro? Y por último, la premezcla. Bueno, no por último, penúltimo, porque nos falta el aceite. Para esto vamos a usar la paleta de la batidora. Vamos a ver la paleta, la paletilla de la batidora. Muy bien, llega la paleta, muy bien, vamos a ver si está conectado la batidora, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pesar bien nuestros ingredientes, ¿sí? Segundo, ya tenemos acá el orden, vamos a subir. Dice 30 segundos a velocidad baja. 30 segundos. Contemos ahí 30 segunditos. No hay ningún problema. Listos, 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 prestos y dispuestos. Después de los 30 segundos, vamos a irnos. Ok. ¿Tenemos timer ahí? Ok. 30 segundos ya. Ahora póngame ahí, por favor, Homero, dos minutos a velocidad media. Si su batidora tiene de 1 a 12, 6. Si tiene de 1 a 10, 5. Si tiene de 1 a 3, sería 2. ¿Listo? Vamos con 2 minutos a velocidad media. Muy bien, el mío tiene de 1 a 10, sería 5, velocidad 5. Y estamos ya ahí. Dice, ya pasaron los 30 segundos, dice por ahí alguien. Bueno, Ani María Sánchez, sí. Buenos días, dice también. ¿Quién más está por ahí? Nati Herrera, hola Nati. Marina Rosales, ¿cómo es la receta? Porfa. 12 onzas de huevo, 2 onzas de agua y 2 onzas de aceite para una libra de premezcla. Muy bien, vamos a las dos, vamos a después de los 2 minutos, vamos a hacer una limpieza con una miserable, y luego vamos a agregar el aceite, que es lo que nos hace falta, que es poquito a todo esto. Mientras tanto, vamos a hacer y vamos a engrasar nuestro molde. Lo engrasamos con nuestra, ¿se recuerdan? Nuestro desmoldante estrella, ¿sí? Ese desmoldante estrella, ¿cuánto es el desmoldante? 12, 2, 2. Bueno, esa es la fórmula de la premezcla. Y nuestro desmoldante es para una libra de manteca. Oiga, aquí la base es manteca. Para una libra de manteca vamos a utilizar 3 onzas. Así es, ¿verdad? A ver, ¿quién se sabe la del desmoldante? Ya me hice bolas. 3 onzas de aceite y 3 onzas de harina.
Así es. Muy bien. Dice Miriam del Carmen, ¿se está cortando la señal o será solo aquí conmigo? Bueno, cuéntenos, ¿cómo ven la señal? ¿Está nítida o sí se está cortando? Ahí está Ana y María Sánchez, 1 libra de manteca vegetal, 3 onzas de harina y 3 onzas de aceite. Muy bien, perfecto. Eso es. Miren, ya pasaron nuestros 2 minutos a velocidad media. Voy a venir, voy a agregar el aceite. Agrego aceite. Muy bien. Ya agregué aceite y voy a hacer una limpieza del tazón. Ah, todo se ve bien, dicen por ahí. Entonces, probablemente la señal de la compañera que ahí por ahí nos decía que se estaba cortando, puede que tenga mal ahí el internet, ¿verdad? A veces se ponen lentos los internet, estos, aunque tenga uno bastante, bastante, ¿qué es? ¿Megas? Ancho de banda, ¿verdad? Muy bien. Listo, ahí está. Y vamos con 1 minuto y medio, porfa, póngannos ahí. 1 minuto y medio. Desde ahora a velocidad baja. Facilísimo. Fácil de hacer esto. Bueno, perfecto. Ahora, ¿quién más ahí está por ahí? Dice, escucho muy bien, dice Argentina Rivera, muy bien. De seguro ha de ser servicio de Claro, dice. ¡Ay! ¡Pip! Bueno, yo pensé que era otra, ¿verdad? Pero bueno, estamos ahí. Bueno, no, a veces fallan todos, todos, la verdad es que fallan todos. Para ti, Patricia Hernández, una pregunta. ¿El video queda en la página? Gracias. Sí, Pati. Queda en la página, queda grabadito. Automáticamente cuando termino yo el video, ya se sube y queda para que usted lo vea cuantas veces guste ahí, ¿verdad? Para ir viendo, por si ahorita no lo alcanza a ver todo, no lo vio desde el principio, bueno, sí lo puede ver desde el principio. Saluditos cordiales desde El Salvador, Tita Quijada. Hola, Tita. Saludos hasta El Salvador. Patricia Hernández, muchas gracias, dice Patricia Franco. Bueno, muchas Patricias el día de hoy. Muchas Patis. Saludos, dice Chef desde México. Bendiciones desde México. Bueno, saludos allá a nuestra hermana República de México. Miriam del Carmen dice, no, Karin, bueno. Es otro, ¿verdad? Y probablemente está muy lejos, por eso es entonces. Ha de haber tormenta. Nah, sí, ¿verdad? Bueno, listo, miren. ¿Nos bastó con cuántos minutos? A ver, ¿quién me dice cuántos minutos son exactamente? Bueno, ahí estamos. Listos, listos. Desde Quito, Margarita Peñafiel, desde Ecuador. Wow, nos miran de muchos lados, de veras. No, no, ya lo vamos a mandar a estudiar sociales. ¿Verdad? Muy bien. ¿Verdad que sí? Bueno, sí, la verdad es que. ¿Cómo han estado ahí, por ahí? ¿Qué tal el día de ayer? ¿Estuvo bien el curso? ¿Quién estuvo presente el día de ayer? Que me diga, bueno, yo hice las masas madres, ya la tengo lista ahí. La verdad es que la masa madre, créanme que es como un bebé, hay que estarlo cuidando. Y no hay que descuidarlo. Muy bien.
Listo, bien, vamos a pedir nuestro molde. Ahí está, cero grumos. Muchísimas gracias, ya tiene desmoldante. Y vamos a colocar toda la mezcla así de sencillo. Vamos a prender el horno y lo vamos a... Ah, bueno, el desmoldante sí dura bastante. Bueno, hay que tenerlo en lugar fresco, que no vaya a haber mucho calor. 26, creo. Número 26. Bueno, listo. Ahí estamos, vean. Un 50% del molde, incluso un poquito menos, 40. Horneo 140 grados centígrados, por favor, reales. En horno de convección, si usted está haciéndolo en horno de casa, igualmente, tenemos que tener 140 grados centígrados y va a ir creciendo poco a poco, ¿verdad? Para que no salga flat y que no nos salga esa... volcancito, se puede decir, en el centro, que muchas veces es porque tiene horno muy caliente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que va a erupcionar por el centro, ¿sí? Y nos vamos entonces al horno, 140 grados centígrados por aproximadamente unos 40, 45 minutos de tiempo, ¿sí? No lo llevamos, vamos a esperar que el horno esté a punto y para meterlo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La gelatina. Vamos a ir con nuestra gelatina. ¿Y qué dice la formulación de la gelatina? Vamos a ver qué dice la fórmula de la gelatina. Eso. Ahí está, miren. De hecho, está posteado. Y miremosla. Miremosla. Así aparece en el Así aparece en el Facebook. Miren, de hecho, ahí está, es el retorno que yo tengo de ustedes. Y me metí ahorita a ver la fórmula y así aparece, ¿verdad? Entonces dice que para la gelatina necesito un sobre de gelatina de fresa. El sobre tiene aproximadamente 11 y media. Es cabalmente 11 y media. Una onza y media de gelatina de fresa, una taza de agua caliente, una taza de agua fría y una libra de fresa rodajeada. Yo creo que es mucho la fresa rodajada. Esto es al gusto y hoy en día, miren, cabal, estábamos platicando aquí, la fresa se nos vino hasta el cielo. Está muy cara el día de hoy, ¿sí? Entonces, aquí pudiera ser unas 4 onzas, es solo para decoración, más que todo. Ahora, en el mousse de fresa, que lo tenemos abajito, ahí sí, una libra de fresas, un sobre de gelatina sin sabor. En este caso, el sobre de gelatina sin sabor es más, en menos cantidad. ¿Por qué? Porque es este sobre de gelatina sin sabor equivale a 0.25 de onza. O sea, es un cuarto de onza, es poquito. Un litro de crema para batir, esto qué tanto, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si usted quiere que le cuaje más rápido y bien durito, le puede poner hasta sobre y medio. Igualmente, arriba en la gelatina, si usted quiere que la gelatina sea más rápida, vamos a ponerle un poco más de gelatina, más del sobre que necesitamos. Por ejemplo, ahí unas 2 onzas pudiera ser. Y bueno, listo. Así de sencillo. Cuando a veces hacemos mousse de fresas y podemos agregarle queso, crema, que un montón de cosas ahí. Pero no, este es sencillo. Este mousse y esta gelatina es de las más sencillas. ¿Vieron? Entonces la receta está en el Facebook. Si no se vio bien, ustedes tranquilos, váyanse al Facebook y ahí bajan la receta original. ¿Sí?
Dice la mezcla de grasa y harina, dice, ok, está preguntando qué era un desmoldante. Grisel, no, sí, no se ve claro porque es del retorno que yo tengo, no se preocupen, la fórmula está en el Facebook, ahí está posteada, es la misma. Y para que ustedes vean que es lo mismo que yo estoy trabajando. ¿Qué más? Lourdes Belis dice la receta, la encontré. Ay, sí, muy bien, Lourdes. Así es, Rocío Mesén dice saludos, bendiciones desde Costa Rica. Eso, pura vida, May, dicen allá en Costa Rica. Bueno, vamos a echarle fuego a nuestra agua para la taza de gelatina. Tranquilo, solo le voy a prender acá. Ok, ya prendió. Voy a calentar eso para mientras voy a colocar mi gelatina. Dice una taza de agua fría. Por acá ya tengo. Uy, se me fue muy frío esto. Pero bueno, está casi escarcha, vean. Pero ahí estamos. Perfecto. Entonces, una taza de agua fría, una taza de gelatina, no, perdón, una taza no, es 1.5 de gelatina, una taza de gelatina de fresa, aquí está, miren, gelatina de fresa, y vamos a poner a calentar agua caliente. ¿Por qué? Porque necesito una taza. ¿Cuánto equivale una taza en onzas? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Le doy una estrellita en la frente. Ah, eso. Buenos días, disculpe el sobre de gelatina Castilla. Ay, juela. No tiene 9 gramos, dice. ¿De qué edad? No tiene 9 gramos. 9 gramos. 8 onzas, dice. Eso, muy bien. La taza tiene 8 onzas. Muy bien, Ani María Sánchez. Bueno, ahí dice un sobre, porque definitivamente hay sobres de menos, sobres de más. Apunta ahí que el sobre equivale, en este caso, el sobre que están haciendo ahí, para una taza de agua caliente y una taza de agua fría, 1.5 onzas de gelatina. Así, 1.5 onzas de gelatina por ejemplo, acá hice de melocotón. En este caso estoy haciendo de fresa. Puedo hacer de piña, puedo hacer ¿de qué más? Hay de uva, puedo hacer de chicle, de limón, sí, de limón, qué rico, limón, cerezas, bueno, puedo hacer de todos los sabores que hay ahí, en esencia, en estos de las marcas, ¿verdad? Entonces, excelente, excelente y excelente. Bueno, vamos a ver cómo van nuestros. Y para que vean que sí estamos en todo, voy a medirles porque una taza hice son 8 onzas. Vamos a medir aquí las 8 onzas para que ustedes vean exactamente que sí estamos viendo las 8 oncitas. Así dice la fórmula, en la fórmula dice de nuestro de nuestra gelatina hice disolver la gelatina en el agua caliente, agregar el agua fría y mezclar. Así de sencillo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya está listo. Apago. Lo voy a traer. 8 oncitas de agua caliente. Ocho onzas de agua caliente, listo. Voy a agregar, dice, disolver la gelatina. Vamos a traer una paletilla ahí, porfa. Y vamos a mover. Listo, listo. Premezcla blanca de molinos modernos. Estamos utilizando el día de hoy. Presentaciones, por ejemplo, de esta de 4 libras. Vean,
presentaciones de 4 libras, las puede adquirir en Tienda Express, acá en Quetzaltenango, y en Tienda Zona 9, allá en la ciudad capital. Bueno, seguimos moviendo. Hasta que se disuelva bien toda la gelatinita. Ok, voy a tener que 8 onzas y 8, 16, como unas 18 onzas más o menos de líquido. Bueno. Si quieren hacerlo más grueso, excelente, no hay problema. ¿Qué es lo que va a pasar? Simple y sencillamente les va a durar más en cuajar, diríamos, o en ponerse durito. Perfecto. ¿Qué dice ahí? Ana Pleitze dice, premezcla de vainilla. Bueno, hay premezcla de vainilla. Hoy estamos utilizando también premezcla blanco. De hecho, vamos a ver que vamos a bañar nuestro pastel en un líquido, ¿sí? Podemos utilizar, por ejemplo, un jugo de, bueno, hay de muchos, ¿cómo se llama? Para poder bañar nuestro líquido, un juguito de algo, un jugo de algo ahí, granadina, podría ser de fresa, de fresa sería lo excelente, ¿verdad? Algún almíbar de melocotones, sí, pero ahí sería contrastaría, diríamos, pero entonces, bueno, vamos a darle ahí. Bueno, miren, ya está listo. Ahora voy a venir y le voy a agregar el agua fría. Tan fría que todavía tenía hielo. Excelente. Perfecto, vean. Entonces acá voy a seguir moviendo y voy a traer mi molde. El molde donde voy a hacer el Muy bien. Un molde que no, este no va enmantecado, el molde, que conste, este va sin nada el molde. Entonces ya ahorita solo en lo que se termina de cuajar esto. Exacto, muy bien. Acuérdense que es gelatina, ¿verdad? Entonces, a la hora de que lo vayamos a desmoldar con un mismo de baño María, podríamos hacer esto, ¿verdad? Entonces, acá está, miren, cero, no tiene nada. Lo que voy a poner ahora es irme al molde y le voy a agregar una capita, la mitad de mi gelatina, vean, eso, la mitad de mi gelatina, y lo voy a llevar al refrigerador, ¿sí? Ahorita lo voy a llevar al refri para que la mitad, o sea, esto que está acá, cuaje, vean, esto cuaje lo que unos 10 minutos, unos 5 minutillos, que cuaje. Ya cuajadito, le ponemos las rodajitas de fresa, le ponemos encima el resto de esto y listo. Para mientras, vamos a estar entonces haciendo nuestro mousse de fresa igualmente. ¿Qué vamos a necesitar acá? Necesitamos, dice la formulación, un litro de topping. Yo el día de hoy solo voy a hacer la mitad de la formulación. ¿Sí? El litro es demasiado, entonces voy a hacer la mitad de la formulación. Vamos a necesitar, ahora sí, el tazón de la batidora,
vamos a necesitar el globo de la batidora, por ahí para que lo vayan preparando. Voy a necesitar, en este caso, medio litro de topping. ¿Qué más? Ah. Voy a necesitar las fresas, la fruta para hacer la pulpa. Y voy a necesitar gelatina sin sabor. ¿Sí? Gelatina sin sabor. Ahí la tenemos, ¿verdad? Entonces, ojo con esto. Así de sencillo lo que vamos a ir a hacer ahora. Entonces, es con nuestra, con nuestro, bueno, listo. Vamos a preparar todo. Y lo primero que vamos a hacer es nuestro jugo de frutas con la licuadora. Con la licuadora, esto lo vamos a dejar acá, porque ya tendríamos que tener bien el juguito. Ok, perfecto. Para estas, acá hay media libra, 8 onzas. Dice la fórmula que la tiene que licuar con un poco de azúcar. ¿Sí? ¿Cuánto de azúcar? Para una libra le voy a echar 8 onzas, pero como hoy estoy haciendo media libra de fresas, le voy a echar 4 onzas. Vean, acá está para que vean. Es que el profe no muestra bien bien. Bueno, pues ahí estamos, hoy sí les estamos mostrando. 4 oncitas, vean. Y esto lo voy a llevar acá, lo estoy colocando y listo. ¿Sí? Acá lo único que voy a hacer no se preocupen, ahí tienen que ir dándole, vean. Ya salió toda la pulpa. Y sale bien rico, de veras, sale, pero así, buenísimo. Bueno, si hay preguntas, dice, está haciendo media receta, solo de mousse. Así es, así es. Muy bien, vean, el mousse, lo que pasa que sí rinde bastante, vean. Ahí está nuestra receta del mousse. Bueno, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con nuestra receta de mousse? La voy a dejar acá. Muy bien. Ahí estamos. Perfecto, tenemos nuestra receta de lo que es la fruta, en este caso, y limpiamos ahí. Ahora hice la formulación, vamos a hidratar nuestra gelatina. ¿Cómo la hidrato? Con un poco de agua, agua fría, ¿sí? Por favor, vamos a traer una cucharita. Acá tengo agua fría, esa es agua. Agua frita. Bueno, sí, si lo quiere hacer así, mero light, sí, se pueden preparar las fresas sin azúcar. Vean, acá estoy hidratando. Ok. Y lo voy a dejar aproximadamente 5 minutos. Ok, ahí está. Hidratadísima. ¿Sí? Perfecto. Está hidratada entonces. Ahora, lo que voy a hacer ya es nuestra crema. Ahora sí.
Aunque voy a esperar 2 segundos. Voy a esperar 2 segundos en lo que voy a leer algunas dudas o algunos saludos. ¿Se puede preparar la fresa sin azúcar? Así es. Animaría Sánchez. Sí se puede. ¿Qué más dices, Giselle López? Su micrófono no está muy bien, dice. ¿De veras? ¿No me oyen? Giselle, a ver, ¿quién más dice si se oye bien? Probando, probando. Uno, dos, sí, sí, sí. Sonido. Bueno, cuéntenme ahí si se oye bien, porfa. Dice Lidia Díaz, ¿qué está haciendo? Me acabo de conectar. Estamos haciendo un rico pastelito. Base, pastel, después mousse y después gelatina. Así, como esto. Vean, esta es la degustación del día de hoy. ¿Sí? Eso. Y tiene las fresas ahí en medio, que es lo que les decíamos. ¿Sí? Riquísimo. Riquísimo. Delicioso, de veras. Miren, pueden hacerlo de melocotón. En este caso, lo hicimos de melocotón. Muy rico también, ¿verdad? La verdad es que da una apariencia muy, muy bonita. Entonces, bueno. Dice Tita Quijada, se escucha perfecto, dice. Sí se escucha, dice. Juárez Lore, sí se escucha. Medina, sí se escucha. Lidia, hay problema de sonido. Saludos, profe, dice Linda. Bueno, hay algunos que sí me escuchan muy bien y otros que no mucho. Pero probablemente hay ahí una situación de conexión, ¿sí? Auner y Melissa Hernández dice, sí se oye claro. Sí se oye bien. Ok, perfecto. Entonces, probablemente hay ahí. Y la receta queda, acabo de conectarme. Sí, Marta, Cecilia. Así es, la receta va a quedar grabada y usted puede hacer esto sin ningún problema. ¿Sí? Luego de los 5 minutos, la gelatina o grenetina, gelatina sin sabor, vamos a meterla al microondas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se vuelva líquido. Y luego ya vengo acá y lo voy a colocar en mi mousse, o en mi, perdón, en mi, en esto que licué de fresa. Entonces, para mientras, voy con la batidora. La batidora, exacto. Me voy con la batidora. Y con una miserable vamos a quitar todo, todo lo que teníamos. Exacto, eso, lo dejamos visto aquí todo. Bueno, aquí hay una, por lo menos una oncita o más o menos ahí, ¿verdad? Entonces, es importante tener una miserable, gracias, muchas gracias, para poderlo... Excelente. No quiero decir marca, pero usted sabe azúcar de dieta en lugar de... Ah, bueno, azúcar de dieta en lugar de lo otro, mejor yo dejaría sin azúcar mejor, porque el azúcar de dieta muchas veces le da un saborcito así mero. Entonces yo dejaría con el azúcar que trae la fruta, ¿sí? Yo creería mejor ahí, ¿verdad? Ah, bueno, perfecto. Podría ser esta, lo de la máscara, que hay ahí algo, algo. Bueno, pero bueno, son los protocolos, ¿verdad? Está usando esta mascarita y todo. ¿Qué marca de crema para batir es? Mire, hay un montón de marcas, pero las venden en litro y es para ambiente. Y es para frío. Ahí está. Cualquiera. Cualquiera, cualquiera. No puedo decir marcas, la verdad. Aquí las únicas marcas son las de Molinos Modernos. Premezclas
de Molinos Modernos. El día de hoy, bueno, entonces vamos a venir y vamos a, no la vamos a dejar montada de una vez la crema, solo la mitad, digamos, a medio batir, que no vaya a espesar mucho. Y luego vamos a hacerlo. Mientras tanto, mientras que está esto, me voy a ir al microondas con mi gelatina sin sabor hidratada. Voy al microondas a que se disuelva unos 15, 20 segundos y vamos a ir viendo esto. Bueno, ¿hay dudas? Dice, puede ser la eso para batir. Bueno, ¿cuál recomienda para ambiente? Bueno, hay varias. Si gustan, lo decimos fuera de transmisión. Ya me pueden escribir ahí al un WhatsAppito. Mire cuál uso y ahí les digo, pero la verdad es que no puedo decir marcas acá, ¿verdad? Bueno, miren, ahí está mi gelatina sin grumos, ya calientita. Lo que voy a hacer ahora es colocárselo a la fruta, ¿sí? Pero para que no haya un choque térmico ahí muy, y que se nos vaya a empezar a la gelatina a ponerse dura, a cuajar. Lo que voy a hacer es esto, ¿sí? Miren, hasta el color le quita la gelatina, pasa que está caliente y eso hace muy bien. Vamos a temperar, exacto. Ya nuestro pastelito está grandote. Excelente, ya elevó. Perfecto. Muy bien, eso es lo que vamos buscando. Y ya se lo he hecho todo. Entonces, esto es para que no cuaje. Si se lo agrego yo directamente a la fruta, probablemente va a ponerse dura o va a cuajar y van a salir grumos y todo esto. Mire, muy bonito. Yo, aparte de esto, del color rojo natural, yo le he hecho unas cuantas gotitas de color rojo artificial para que se vea bonito. Entonces, y así nuestro mousse va a quedar rojito, porque si no, queda como rosadón. Bueno, también es bonito, pero entonces ya estamos viendo ahí. Vea. Ya la lo que es la fruta ya está lista con la gelatina sin sabor y ya nuestra crema está a punto de ponerse durita. Entonces, lo que voy a hacer yo ahora es ir agregando a esto. Bueno, igualmente voy a traer mi miserable. Perfecto. Perfecto, perfecto. Y listo. Miren, ahí quedó.
no tiene que quedar tan, duro, tampoco tan suave, tiene que quedar directamente para decoración, así, ¿sí? Si gustan, pueden echarle más colorante rojito o puede ser de ese color tono rosa, que también es muy, muy bonito, ¿verdad? Ya lo están viendo ahí. Entonces lo voy a sacar de acá y vamos a ir. Vean. Y tiene un olor muy rico. Sí, huele así como, no sé si han probado unos helados de frutas muy ricos. No, de hecho son helados naturales, no son de marca. Por ahí hay tienditas que se dedican, hay personas que se dedican a hacer esto, y créanme, muy rico. Miren esto. Cole, vean, un mousse. Entre más suave va a costar más que cuaje. Entonces, voy a venir, voy a preparar y voy a ver mi gelatina cómo va. Le falta un poquitín a la gelatina, le falta un poquitín. Ya está cuajando. Y bueno, mientras tanto vamos a... Dice... Chef, saludos desde California. Soy nueva en la página. Yo soy de México, pero vivo en Estados Unidos. Y mi esposo es... de Quetzaltenango. Ah, eso, puro súper chivo, muy bien, excelente, excelente. ¿Por qué? Porque los chivos somos pilas. Ah, sí. Muy bien, de Quetzaltenango, y quiero aprender a hacer el pan de Occidente. Me gusta cómo explica, gracias y bendiciones, y felicidades por compartir sus recetas, gracias. Muy bien, de hecho, el pan de Occidente, en casi todo el pan que yo he dado acá, son panes... de esta región, de por acá. Tenemos sequitas, de hecho, tengo un par de clientes que han visto los videos de acá y se han puesto pilas ahí. Alguien me habló de Costa Rica y me dice, mire, yo estoy haciendo checas para todos los chapines de acá, de Costa Rica, y a ellos les encanta y ya tiene una producción bien, bien alta ahí de checas, y eso es, miren, muy gratificante para nosotros el oír esto. Entonces, los videos están posteados en Facebook y en la página de YouTube de CDCAP Guatemala, así se llama, CDCAP Guatemala. Entonces, puede buscar, acabamos de hacer el famoso pan de yemas. Delicioso, de veras, ahí... De veras, ahí mire un chocolatío y usted se siente, aunque esté por allá, ¿por dónde me dijo? California, usted se va a sentir acá en Xela, de veras, con un panito de esos de yema. Véalo, ahí está la receta, está el tutorial y bueno, también está el de checas, el de tostado y champurrada, el de pan dulce, el de pan francés. Hay varias formulaciones y bueno, estamos ahí a la orden. Entonces, Mariana, ahí está, solo es de que usted lo vea. Julia García, saludos. Giselle López, dice Mónica Román, puede buscar en el canal de YouTube de CDCAP. Eso, muy bien, Mónica. Ana María Sánchez, hola, en la página de Facebook de CDCAP Guatemala o en su canal de YouTube. Eso, muy bien, ahí contestándole a ella. Maritza Ceseña, dice Maritza, tendré que esperar un poco a hacer este pastel. Acá en la capital está a 18 la libra de fresa, así la compré este lunes. Sí, la verdad es que yo la compré a 20, ¿sí? Entonces, de plano, así toca. Y créanme, en los supermercados hay unos todos
unas fresas todas feitas. Entonces, en el mercado es mejor, sí, ahí está mejor. Pero bueno, la puede hacer de piña, la puede hacer de melocotón, la puede hacer, miren, el de melocotón sale muy, muy rico, muy bueno. La puede hacer ¿de qué más? De limón, la puede hacer de naranja, sí, ¿por qué no? Claro que sí. De mango, el mango, ¿qué fruta está barata hoy en día por la temporada? El mango, ¿verdad? Entonces, ya sabes, solo es de hacer el puré de mango y echárselo acá en vez de la fresa y bueno, y conseguirse una gelatina de mango, si no hay gelatina de mango, alguna de piña y pudiera hacer esa mezcla ahí muy buena. O sea que no hay pretextos, aunque la fresa esté carísima, carísima, no tenga pena. Se me antoja hacerlo, pero con limón, qué rico, con rodajitas de limón. ¡Ah, qué rico! Muy bien, eso. ¿Cómo se hace el mousse de limón? Bueno, el mousse de limón se tendría que hacer más que todo con esencia de limón, no tanto la fruta, sería ralladura de limón y bueno, sería eso, porque si no sería muy de mango aquí en la costa, dice Mari. Muy bien, Mari, estamos. Maritza se enseña mango, pero nos puede hacer mal. Mango no come mango. No, definitivamente yo por eso acá no hago de mango, nada de mango. Eso, muy bien. Muy bien, entonces vamos a traer la gelatina de fresa, el primer baño, digamos. Yo creería que ya está. Posiblemente le falte un poco, pero lo vamos a. Ahí está. Ahí lo vamos a dejar. Entonces voy a traer mis rodajitas de lo que es. Vean acá, vénganse. Entonces, como esto es lo que va a quedar arriba, digamos abajo, entonces, ¿cómo quiero yo que se vea? Y le voy a colocar así. Vean, aquí va a ir. ¿Cómo? Ah, eso, usted es un mangazo, che. Muchas gracias. De aquellos mangos grandotes, ¿va? Eso, muy bien, gracias. Mango Tommy, ah, no, eso todos quieren. Mango Tommy, ¿verdad? Bueno, gracias, gracias. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿quién más dice ahí? ¿Qué manda, profe? Dicen por ahí. Bueno, muy bien. Como dijimos, mango y dicen que manda, ¿verdad? Vean, y aquí ustedes pueden decorarlo como ustedes gusten. Entonces, eso. Definitivamente, no es piña directa. Podría ser piña o en almíbar, pudiera ser. Sí, piña para la niña, definitivamente. Entonces ya voy a venir. Coloco acá, ¿verdad? Que quede ahí. Vamos a hundir un poco las fresas, eso. Que quede entre las dos capas. Lo que pasa que como todavía no ha cuajado bien la primera capa, se levantaron las fresas. Bueno, pero igual, ahí vamos. Excelente. Entonces ya vamos a la refri otra vez. Porfa. Y ya vengo de nuevo, ya cuando haya cuajado con el mousse, ya estando ahí, le voy a colocar el mousse. Se lo coloco bien, bien.
Luego vengo con mi capa de pan, se lo coloco encima y bueno, listo. Bueno, esto requiere de tiempo y mientras tanto vamos a saludar a todos. ¿Quién dice presente acá en mi panadería o pastelería? Si lo hago de piña, tendría que conocer la piña. Bueno, eso sí. Profe, ¿cómo haría Red Velvet con relleno de queso? ¿Cuándo daría una clase así, porfis? No sé si ya dimos una clase, pero fíjense que sí. La vamos a volver a dar. O sea, si usted gusta, la vamos a volver a dar. Con relleno de queso. Excelente. No, ahí estamos. Ya está listo. Ya la apuntamos, ya la agendamos y vamos a dar Red Velvet. Por ahí creo que tenemos en abril, tal vez en mayo, para mayo o junio, por ahí. Lo que pasa que para abril o para mayo. Profe, dice Gilberto de León, saludos. Muchos saludos, Gilberto. Le pone chocolate en polvo y podría añadirle chispas de chocolate. Eso, muy bien. Al Red Velvet, me imagino. Carla Girón, gracias. Bueno, yo hago mi Red Velvet con premezcla y miren, queda muy buena. Premezcla de Molinos Moderno versus también le pongo un poco de premezcla de chocolate, colorante rojo y miren, queda buenísimo. Chef, para el pastel de melocotón, ¿cuál gelatina uso? Si no hay de melocotón, pudiera usar de naranja o de piña, cualquiera de las dos. ¿Qué le va? Ahí le va, sí, hay. Yo de hecho usé el de piña porque no encontré de melocotón y le puse ahí. Y hay una ¿qué? Se podría decir una mezcla de sabores muy buenos ahí, entre el melocotón y la piña. Pudiera ser gelatina sin sabor, con un poco de saborizante o almíbar de melocotón. En ese punto no sería ponerle la fresa al revés para que el desmoldarse mire la parte de arriba de la fresa. A mí me gusta que se vea el corte. En esta no se ve mucho. Que se vea el corte, no tanto acá, no tanto la parte de arriba, sino que se vea el corte. Pero es cuestión de gustos. Si a usted le gusta que se vea la parte de arriba, excelente. No hay ningún problema. Ahí pudiera ser, ¿verdad? Exactamente, y escurrir bien, dice Rosario Barrientos. Dice, ya está la clase, la dieron el año pasado en el canal de YouTube, lo puede ver, dice Ani María Sánchez. Sí, la de Red Velvet se está refiriendo a ella. Presente, bueno. Karin de Llerena, presente con todo, dice. Laura Javier Santana, presente. Bendiciones desde El Salvador. Kelly Castro. Gualberto de León, presente. Chef, dice. Saluditos, chef, desde Arizona. Olivia Racancó. Nati Herrera, una receta de piña colada, porfa. Ala, pero la bebida no. Un pastel de piña colada, muy bien. Eric García, presente, dice. Julieta Canastug, presente, gracias por compartir. Bueno, ahí estamos. Y Jennifer Cristabel Rodríguez Morales, presente. Panadería, pastelería, La Casa del Pan, presente. Muy bien, La Casa del Pan, Samuel de Jesús. No sé si es la misma Casa del Pan que yo conozco, pero bueno, que me digan ahí, ¿de dónde es La Casa del Pan? Samuel de Jesús Castillo, Brentran, saludos desde Ciudad Quetzal. Eso, Samuel. Saluditos, Heidi Gordón Cres, yo quiero aprender a hacer donas. Está la fórmula de donas y con premezcla de donas. Y muy buena, de veras. Roxana Santamarina, María, saludos desde El Salvador. Sol Solecita, Sol Solecita. Ah, eso, muy bien. Profe, ¿cuánto de grenetina utilizó para el mousse? ¿Me podría decir, por favor? Bueno, para el mousse yo le eché 0.25 a la libra de fruta. En este caso es 0. No, 0.15 más o menos a la media de fruta, ¿sí? Se le puede echar más, pero a veces se pone muy, como que muy
como que se pone muy durita, si le echan mucho. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice Fátima Mendieta? Saludos desde Nicaragua. Muy bien, Fátima. Ana Soto, es primera vez que lo veo. ¿Qué dice? Es primera vez que veo la clase. ¿Qué días comparten las recetas? Bien explicado, los felicito, gracias por compartir, buen día, bendiciones. Ok, Ana Soto, nosotros estamos compartiendo martes en la ciudad capital, mis compañeros de la ciudad capital, ellos están el día martes allá. Y el día miércoles yo comparto recetas desde Ciudad de Quetzaltenango, desde acá, de la tierra de los superchivos. Y bueno, estamos aquí a la orden. Mariana Malo dice, Chef, ¿dónde están ubicados? Mi esposo y yo pensamos viajar para julio o agosto para conocerlos y visitarlos. Muchas gracias y bendiciones. Ok, Mariana Malo, estamos zona 9 de Ciudad Capital, ahí están en la Ciudad Capital, y estamos acá en zona 3 de Quetzaltenango, ciudad de Occidente, acá en el occidente del país, a la orden, acá estamos. Eso, vamos a tener visitas internacionales. Eso. Muy bien. Ani García, hola desde República Dominicana. Así es, ¿verdad? Esa es la banderita. Muy bien, desde República Dominicana. Y saludos allá a CDCAP, República Dominicana. Chef, por favor, sería tan amable de hacer la receta de las salporitas. Me gustaría ver esa clase. Ah, excelente. Salpores, ¿no? Muy bien. Perfecto. Déjeme. Lo voy a anotar y listo. Casey López, profe, y también pastel de limón. Yo intenté, pero no me salió muy pesado el pan. Sí, la verdad es que hay que tenerle ahí un poco. Es muy, muy, muy mejor. ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que no está usando las premezclas ni las harinas de molinos modernos, por eso. Bueno, es broma. Sí, dice, se tiran riquísimos y presente. Mariana Malo, muy bien. Normita, Normita, Cher, si hace el Red Velvet, pero sin premezcla, dice. Ah, bueno. Bueno, podría haber, podría, vamos a ver eso. Claudia Carolina, está publicada en la página de CECAP. Muy bien, Paola Barreto, presente. Cher, dice Julia Gorge. Fátima Mendieta, saludos desde Nicaragua. Maritza Saseña, si se hace de mango, se hace en almíbar o se pone crudo. No, mejor yo preferiría en almíbar. Profe, ¿cómo se desinfectan las fresas? Bah, aquí hay varias formas. Hay una, de hecho, hay un liquidito que es para desinfectar que ya se vende. Se echa unas gotas y listo. Con cloro también. Podría ser unas gotas de cloro o con sal, suficiente sal, y bueno, listo. Bueno, vamos a ver, denme 2 segundos, solo voy a ver si este pastel ya está, ya está llorando. Y ya está, nuestro pastel ya está. Bueno, listo. Buen día, Chef, Dios les bendiga. Leti Damián dice: Núñez, Dinora, Patricia, me encanta el ánimo y carisma de Eva. Muchas gracias. Bendiciones a todos, Molinos Modernos, a todos los que hacen posible las clases. Gracias. Igualmente, igual a ustedes, de veras que esto es para ustedes. Desde California, saludos, Chef, Brenda Herbert. Muy bien, Brenda. Ruth Gutiérrez de Mercado, me encantó esta receta. Buenos días, Chef, bendiciones. Lo que pasa es de que lleva tiempo. Yo, la verdad, no contaba con mi astucia, dirían por ahí. Y sí, está como que muy tardadito la espera. Yo ayer lo hice, pero sí le di mucho tiempo ahí. Entonces, creo que vamos a bar con un. Vamos a ir con un paso antes de hacer esto de acá. No me gusta hacerlo, pero voy a desmoldar el que ya tengo. Y lo que voy a hacer es aquí agua, la voy a poner a calentar. ¿Sí? Agua caliente, como que si fuera baño María. Lo que vamos a hacer es que
vamos a desmoldar y ya ustedes van a ver cómo se hace esto, ¿sí? Y les voy a traer el pastelito que vamos a desmoldar. Miren, el día de ayer lo hice yo. Ya lo dejé listo. De hecho, está en el freezer. Hoy lo subí, lo había dejado abajo, pero hoy lo subí, entonces está listo. Ya está listo para desmoldar. De hecho, está bien mojadito. Y bueno, listo. ¿Con qué lo puedo mojar? Digamos, lo puedo mojar con un almíbar normal. Agua, canela, azúcar. Lo puedo mojar con un jugo de ¿qué? De granadina, de fresa, con un jugo de guindas, muy bien. Puedo hacer un jugo, digamos, al almíbar, pongo a hervir el agua, la canela y el azúcar, y le apago ahí unas fresas. Y miren, me queda el almíbar de fresa muy rico, muy rico. Pudiera usar piña en almíbar para mousse, muy exacto, es cierto. Chef, buenos días, la receta de Magdalena de las de antes, que se hacían con mucho huevo. Recuerdo que la hacía con casi una docena de huevos. Bueno, dependiendo, pero sí, se hacían estas... Magdalena muy, muy, muy rica, ¿sí? Ese saborcito así mero tradicional. Vamos a ver si hacemos un día estos magdalenas con harina. Gracias por compartir sus recetas, chef. Me gustaría que dieran pasteles por el Día de la Madre. Rosa de Gomas. Bueno, esto ya pudiera ser. Imagínese usted llegar con un pastel de estos ricos, en forma de corazón para mamá, y le dice... Feliz Día de la Madre, mamá. Sí, así. ¿Verdad? Con forma de corazón. De hecho, lo iba a hacer en forma de corazón, pero mi molde, no sé ni dónde andaba. Se fue de vacaciones a la playa y no regresó. ¿Verdad? No, yo creo que lo dejé en un curso allá en Guate. De veras. Los compañeros de Guate, si me están oyendo, por favor, me mandan mi molde. Bueno, saludos para ahí a Abner, Oscar, allá está Ricardo, Lili. Bueno, un abrazo ahí para ellos. ¿Podríamos hacer un brazo gitano, por favor? Bueno, déjenme, lo apunto. Ya hicimos el tronco navideño, sí, fue un brazo gitano. Buenos días, saludos desde Reu. Eso, calorcito. Me encantan las premezclas de molinos modernos. Saludos y muchas bendiciones. Condesita Pacheco. 100 puntos, Condesita, y le ponemos una estrella en la frente, porque sí, las premezclas de molinos modernos son deliciosas, deliciosísimas. Normita, chef, disculpe, ¿qué diámetro tiene su molde? Y usted indicó que usó solo media receta. De mousse usé media receta. De gelatina sí usé la receta normal. Sí, de hecho, el mousse rinde bastante. Entonces, por eso. Excelente, dice Ana Plates. Excelente, las premezclas he hecho la de brownie y es súper deliciosa. Sí, súper deliciosa, la verdad. Ah, eso, las tumbas, hicimos tumbas de brownie y salieron muy buenas, de veras. Para que le encanta el chocolate, no se tiene que perder esa clase de brownie con premezcla de molinos modernos. Ana María Sánchez, me encantan sus clases, sus productos son los... Ay, gracias. Gracias, gracias. Nosotros gracias a todos los que hacen okay. Gracias a todos los que hacen posible estas transmisiones. Gracias Molinos Modernos, gracias CDCAP Guatemala. No, de veras, miren, gracias por todas las palabras de ánimo que ustedes nos dan y créanme que esto es para que ustedes, Molinos Modernos, CDCAP hace todo esto posible para que ustedes emprendan, ¿sí? De veras, no es que le voy a hacer esto a mi mamá y ahí me quedo, no. ¿Por qué no hacer un negocio de esto, verdad? Voy a hacer 3 pasteles y los voy a vender. Y va a ver que los va a vender fáciles, ¿sí? Primero con familia, después con conocidos, ya después lo van a ir buscando, de veras.
Y créame que cuando sienta, usted va a tener un negocio bien próspero en su hogar. Roxana Santa Marina, yo uso premezcla de molinos modernos, bolsa roja con blanco de las de 25 libras, de esa es la que está ocupando. Así es, de estas. De estas. ¿Sí? Hay de chocolate, de vainilla, hay blanco. Y por 25 libras es más económico. ¿Sí? Por 25 libras el precio le sale mucho más económico. Bueno, ya está listo. Regáleme un moldecito donde pueda meter este pastelito. Allá hay uno. Y vamos a hacer el desmoldar este pastel. Vamos a echar nananón. Leche con pan. Vamos a desmoldar. Y este es, pónganme ahí la música de Misión Imposible. No, no, hombre, es fácil. Ton, 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 ton. Bueno, déjenme apagar esto. Acá tengo eso. Tengo mi agüita caliente. Entonces lo único que voy a hacer, despejar el área, mi molde donde lo voy a desmoldar y voy a hacer esto. Lo muevo para que vea, ok. Como estaba congelado, ok, vengo acá. A ver, mándenme sus vibras. No puede ser, no puede ser. No quiere, no quiere. Otro poquito de agua caliente. Ahí estamos. Es que le entra aire, de hecho. Por eso es. No quiere, no quiere, no quiere. Ahorita vamos a ver qué pasa. Creo que lo que se pegó, ¿no? Ahí está. Porque está dando vuelta. Tiene aire. A ver. No, ahí está. Ok, perfecto. Ahí estamos. Definitivamente, como le pusimos mucha agua caliente, se derritió más de lo que esperábamos, pero no hay nada que se pueda arreglar, ¿sí? Y vamos a venir con uno de estos. Primero le quitamos el exceso acá de líquido. Eso, mordida. Ok, perfecto. Y luego con este mismo vamos a limpiar las orillas. Vean cómo va quedando. Vemos que va quedando esto súper, súper duper. Definitivamente
Ahí estamos. Y huele eso delicioso, de veras. Sí, un poquito de papelito, vamos a... Ani María Sánchez, ya le dieron ganas de este rico y delicioso postre. Y lo que vamos a hacer ahora es limpiar definitivamente, hacer una limpieza. De esto. ¿Sí? Probablemente lo que vamos a hacer y esto se va a ir al frío. Acuérdense que ahorita le acabo de poner un poco de agua caliente, entonces se derritió un poquito y andaba ahí con un poco de aire, pero vean, ahí quedó. Vean. Entonces lo vamos a meter un rato a la refri y luego lo vamos a traer para degustarlo. Y bueno, yo creo que vamos con la degustación. ¿Cómo irá nuestra gelatina? ¿Será que ya terminó de cuajar para ponerle el... No, todavía le falta un poquito, todavía le falta un poco. Mientras tanto, eso, gracias. La verdad es que sí, quedó muy bonito. Bueno, listo, exacto, listo, listo, listo. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos? Y vamos a traer una mitad de pastel que ya teníamos listo ahí para poderla preparar. Una pequeña. Y bueno, a mí me gusta ponerle solo, digamos, pan de este vuelo, mousse de este vuelo y gelatina de este vuelo. Que tenga lo mismo, ¿verdad? Bueno, por aquí tenemos una... Vamos a traer un cuchillo de sierra. Y vean, vean el poro que da la este porito. Y aquí solo le vamos a, lo vamos a nivelar. ¿Sí? Bueno, perfecto. Y ahora, vean, este es el poro, ¿sí? Esponjoso, muy rico, muy bonito. Esto lo podríamos mojar y ya ponérselo al pastel encima. Pero tenemos ahí que no nos cuaja, no nos termina de cuajar el pastel. Y vamos a ver si de repente va a quedar, pero ya vieron ustedes cómo es increíblemente delicioso, dicen por ahí. Se ve delicioso, gracias, dice también, delicious, qué rico se ve. Elena Sánchez, bueno, estábamos ahí en que podía, no se podía desmoldar, ahí un poco de nervios. Exacto, Antonieta Varías, después de desmoldar se mantiene... solo en la refri, sin congelar. Yo lo congelé porque iba a pasar acá mucho tiempo, ¿verdad? De hecho, si no empieza a llorar un poco, ¿verdad? Pero sí, estamos. Muy bien, Antonieta.
Bueno, tenemos a las 129. En la página de Facebook Sedecap está, dice. Bueno, buenos saludos a todos. Yo creo que vamos a saltarnos ese paso por cuestiones de tiempo, pero bueno, vamos a ver si en esto viene la degustación. Vamos a irnos a la degustación. ¿Por qué? Porque vean esto. Qué riquísimo. La gelatina, así como que, no me comas, tengo miedo, ¿verdad? Y por eso está temblando. Ah, muchas gracias. Ya tenemos aquí lo que es la bebida. Ah, muchas gracias. Vamos a quitarle esto para que no vean qué es. ¡Hala, qué rico! Bueno, de plano. Miren, delicioso. Vienen ustedes. Bueno, eso es lo que pasa cuando el mousse vuelve, está sin refrigeración, se vuelve muy suave. Entonces, por eso es que, pero vean, qué rico. Solo el mousse está súper bueno. Miren, créanme. Si no lo hacen, pierden, de veras. Voy a echar un. Muy rico, delicioso, de veras que deli. Solo me voy a lavar las manos y ala, después de comer se tiene uno que lavar las manos. Qué rico, de veras. A ver, compañeros, ahí les voy a dar al rato a ustedes y van a ver. Me dan ganas de comerme todo ese pastelote, ¿verdad? Y lo que esperamos que cuaje la gelatina. Vamos a ver si ya cuajó. Vamos a ver si ahorita ya cuajó. Yo creo que ya. Crucen los dedos para que ya haya cuajado. Bueno, le falta un poquito, pero sí, ya. Vamos a darle ahí. ¿Qué es lo que después de que esto ya haya cuajado, vamos a hacer? Entonces ya venimos acá y le vamos a echar mousse. Ojalá. Bueno, entonces venimos aquí. Creo que no ha cuajado del todo, pero bueno, lo vamos a hacer. Ya con una espatulita, porque esto tiene que estar duro, que conste, la gelatina. Entonces con una espatulita, ya venimos. Mousse de higo. Suena bueno. ¿El higo con qué va? Como piña, pudiera ir. Piña, sí. El higo no es cítrico, no. Sí, ¿verdad? Aguanta otro poquito.
¿Cómo? Aguanta un poquito el chef, el pastel. Ah, no, el pastel. El chef sí aguanta, ese es. Aguantador. Bueno. Nadie está haciendo esto, de veras, esto requiere tiempo. Pero o sea, a veces uno busca cursos que no se compliquen mucho con el tiempo, pero créanme que yo quería hacer este, quería llevarles esta formulación. Vean. Listo. Ahí estamos, bien. Entonces le puse la capa de mousse. Le puse la capa de mousse y bueno, ya ahora voy a venir y el líquido para mojar nuestro panito. ¿Juguito de qué habíamos traído? Eso. Y pudo haber sido. Y vamos a ponerlo en un bol. No, no, de hecho, lo que pasa es de que le entró aire ahí. En un bol le entró aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la hora de entrarle aire, entonces, lo que yo hice fue como que hacerle un poquito así al lado. Tal vez sí, lo que hay que hacerle es con un cuchillito así, un poquito, solo para que abra y que no quede aire adentro. Entonces, media vez le ya salga ese aire, solito se viene. ¿Cómo? Ahí está. Y sale bien. Miren ahí, de veras, estoy viendo de aquí el reprise, ¿cómo fue? Momento tenso ahí. Y acá tengo un poquito de jugo. Para hacer más rápido, fuimos ahí a comprar un juguito. Y bueno, listo. Entonces, ya vamos a mojar nuestro pastelito. No mucho, no mucho, porque si no, escurre después y tanto que pasa ahí, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es a mojarlo. ¿Sí? ¿Vean? Y lo voy a colocar, como se va a ir esto, lo voy a colocar de esta forma. Y si quieren mojarlo más, excelente. Pero para mientras lo voy a dejar de esta forma. Acá automáticamente lo vamos a tener que llevar al refrigerador por lo menos por una, si es abajo, un par de horas, ¿sí? Si es arriba, por lo menos una media hora, 45 minutos, para que cuaje todo. Y ya vieron ustedes cómo se desmolda, un poco de agua caliente, que suelte y bueno, se va listo. Entonces, esto se va al refrigerador y hemos terminado nuestro pastel. Luego de esto ya venía el desmoldar el pastel, pero bueno, lo hicimos antes para que no... para avanzar con un poco del tiempo ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les pareció el pastel del día de hoy? Estamos ya en el cierre. ¿De qué es el jugo? Dice, bueno, ahí le pusimos un juguito de piña, no, melocotón. Bueno, melocotón, pudo haber sido uno de esos de frutas, pudo haber sido una, no sé, cualquier tipo de jugo. O sea, aquí la combinación de sabores, creatividad suya, usted es la que manda o el que manda. Pamela Guzmán, muchas gracias, excelente clase. Pati López, bendiciones, dice, muchas gracias, excelente, se ve rico, sí, no, y está riquísimo. Yo ahorita me quedo comiendo esto, este último.
y les voy a dar ahí a los compañeros después de que terminemos el curso del día de hoy. Se ve muy rico, dice, gracias, chef, estuvo sensacional. Bueno, a ustedes, de veras, ya saben, escríbanme si tienen algún problema ahí en la panadería, en la pastelería, o con sus pastelitos, o con los productos que hagamos acá. Mi número es 5632-9138. ¿Sí? Ese es mi número de WhatsApp, por si quieren ahí chatear. Estamos a la orden, ¿sí? Estamos a la orden. Si no, pueden chatear en el, mandarle un mensaje a Facebook en la página de CDCAP. Igualmente hay alguien ahí que está contestándoles, ¿sí? Entonces, que Dios me los bendiga y algo muy importante, siempre prefieran las mejores harinas del mercado, ¿sí? Las mejores harinas, premezclas. De molinos modernos, premezcla de vainilla, blanco, chocolate, harinas duras, Virgen de Covadonga, Soldura, Gold Medal, harinas suaves, León, Oso, Gallo Azul, Sol Suave, ¿sí? Y bueno, la variedad de premezclas que tenemos, de dona, de pasteles, de masas dulces, y todo, todo de molinos modernos. Que Dios me lo bendiga. Y hasta la próxima, ¿sí? Yo me sigo degustando mi pastelito y nos miramos.